Lakers, welcome back to a new video. I know you guys are excited to watch this video as well. Before I show you guys the video, there's a few things that I want to clear up real quick. First of all, me and my dad, we had barely got home from work, so that's why if you guys see me, I was a little dirty, and my dad, he was a little dirty too. And then after that, I didn't have anybody there with me to record, so everything was recorded from first person view. Would have been 10 times better if somebody was recording me from far, hiding or something. But that's why the camera, you guys are gonna notice that like it's all wobbly, and then at points I'm not even facing it at my dad, I'm just facing it at the floor. The reason why, guys, is because my dad, he doesn't really like to be recorded, and right now he's barely starting to get used to me recording him more because of YouTube. But honestly, before he would get mad if you ever face the camera at him. Literally all my sisters, all my family members, they know to not record my dad. So basically that's why at points, I tried my best for you guys, like, man, I have to record him to get his reaction. But there's points where I just cut it. Things were also awkward, you know, like I couldn't, like the more I faced it, the more awkward he would feel. Cause it's like the first time they faced it at him, so he wouldn't even know like what to do or say. So things were awkward, so that's why at points I faced it at the ground or like at the rim or something, pretending like I wasn't recording, and that's what he thought, like, oh, he's not recording. Another thing, guys, is the way that I was speaking to them, it kind of wasn't me, because I don't know, I felt like I was trying a little bit too hard, guys. It's just, I don't know, it's just my voice, it makes me cringe and stuff. But yeah, like, sorry if I sound weird or I say some things all weird. I was just nervous, low-key, I'm not even gonna lie, because that's like the first time I ever faced the camera like that without them noticing. Because usually I always tell them, hey, we're gonna film this, or hey, the camera's gonna be on. But this time I was just facing it at him, and he was just probably wondering. So that's why I sound a little bit like weird and nervous and stuff. And then the last thing, guys, is the reaction that I got on my mom. I think it was a better reaction, because she kind of reacted more than my dad. But the bad thing is that I recorded in the night. But here's the reason why, because when I recorded my dad, I recorded him during the day, and my mom was at the store with my sister, and I thought she was gonna get home right away, but she ended up taking like 2 or 3 hours just to come home, and se me hizo tarde. So then from there, I was like, I gotta film her, because if I didn't, my dad would have told her in the night, whenever like they were sleeping or whatever, they always talk about whatever happens throughout the day. So my dad would have told him, oh, did Jerry already tell you what he did to the truck? So I was like, damn, like I just have to do it. Like I can't just do my dad today and do my mom tomorrow. So it was already nighttime, and I still just did it. But yeah, let me know what you guys think of the video. Hope you guys enjoyed the reaction. They were actually happy for me, and they weren't even mad at all, which is super strange. Ya viste esto? ¿No lo has visto? ¿No? Mira cómo hace. ¿Cuándo lo pusiste? ¿Te gusta? ¿Cuándo se lo pusiste? ¿Te gusta o no? Mira. Ese día fue cuando la llevaste. Guys, so this is the first time that my dad is seeing. ¿Te gustan o no? ¿Cuánto te salió? ¿O estás enojado? Se mira bien, ¿no? Es mejor para que no ande arrastrando. ¿Qué, dos parejas? Sí. Para que jalemos el molino. ¿Qué, dos parejas? Sí. ¿Cuánto te sale? ¿Ah? ¿Cuál? Son bolsas de aire. ¿No las viste por debajo? Ahí se ven. ¿Eh? Ahí se ven abajo. No, no he visto tu mamá. Uy, no se ve. Este, mira. ¿Eh? Esas cosas. Oh, las bolas. Oh, es, oh sí. sí, las bolas se llenan de aire. Uy, las ensoldó el vato. Sí. Donde quiera sube y baja. Ahí quedó. Sí. Sí. ¿Y cuánto le pagaste? ¿Ah? ¿Cuánto le pagaste? Poquito. ¿Cuánto? Unos cuantos miles. ¿Cuánto crees? ¿Ah? Una así. ¿Sí? ¿Te gusta? Tú tomas perronas. Bien parejita, ¿eh? Baja hasta abajo. Y siempre que estaban enfrente de la casa no podía yo salir. Porque ahí estaba usted y se escucha cuando le echo aire. ¿O aquí? Y yo no quería que haya contado parqueada enfrente.
Yo no quería que supieran ustedes. Y cada vez que estaban allá enfrente, me esperaba yo que se fueran o le decía a Lalo que me llevara a un lugar. ¿No la viste mi mamá? Ah, si puede correr pareja, así va a estar chingona, así. Y cuando era la opción, la bajaba. Sí. Y ahorita ya donde quiera entra regular, como cuando un gasolín. Nomás le puches. Sí. Y cuando iba a San Diego, llevaba. Llegaba. Desde el otro día que la fui a recoger. Ya tiene como 2 o 3 semanas. Está más chingona así. Irregular. ¿Te acuerdas que así cuando la compré así estaba de alta? Más estaba. No que quieran de ¿eh? Tú que no sabes lo quieren alcanzar, ¿no? No, por ahorita ya ni robárselo no los pueden. ¿Eh? Por eso es que los dejo ya ni se lo pueden quitar. Como si se quieren robar los rines, ya no pueden porque la tienen que alzar y no alza. ¿Sí me entiendes? Porque el rin lo tapa medio. Sí. No puede salir la llanta. No puedo. Ahí están los botones. Espera. Con este. ¿Ese botón le mueves? Sí, aquí. Este para acá. Los repuestos se lo instalaron adentro, ¿ah? Sí, luego aquí está la para que sepa cuánto tengo de aire. Uy, le cortaron ahí. Sí. Pero igualito no le dejaron ahí. Y luego aquí sí, este se lo pusieron ahí. Él me dijo que dónde los quería yo, pero me dijo que él me recomendaba aquí si vienen a ver bonitos. Antes estaba abierto así el hoyo, así. ¿Y para qué era eso? Así nomás lo tenía. Nomás así, hoyo regular. Como para coras o algo. ¿Y él instaló ese plástico? Sí, yo pensé que no se lo iba a poner, pensé que nomás esto y saber feo. Pero cuando lo miré todo el plástico y dijo, oh, qué bonita, así se mira como así viene. viene. Por él lo pegó ahí. Sí. Ya, una es para que cargue aire este. Prende, hace ruido. Mira. Se llena el tanque de aire. ¿Ves? Como 2 minutos tarda. Ya nomás puedo estar yo puchándole. ¿Me entiendes? Y solito baja, mira. Y si la quiero manejar así, nomás la manejo. Si quiero más, así. Mira toda así. Y va bajando así como tú quieres. Me avisas tu mamá. Y ahorita sienta el suelo, mira. Así estaba ese día. ¿Sí? ¿Y no se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? Levántale así para arriba, ¿verdad? ¿No se dieron cuenta? ¿No? Pero fíjate cómo lo tapa medio rin aquí. Todos mis amigos le estaba ya diciendo, oh, todavía no les he enseñado a mis papás. Y dicen, oh, ¿no se dan cuenta? Y le dije, oh, no, porque siempre la miraban bien bajita y ellos no ponen mucha atención. Pero así siempre estaban en la calle así. At this point, my dad was just like, I'm tired of his shit, I'm gonna just walk away. 2 hours later. ¿Sienta ahí? ¿Papi? Porque sí, porque. Perdón. ¿Vas a sacar una foto? Sí. Voy a sacar una foto. Mira esto. Te voy a enseñar algo, ¿ok? Es un truco. Mira. Ahí, esta palanca, la vas a echar para acá. ¿Esta? Sí, pero para este lado. ¿Ya? Sí. Oh my goodness. Bájate. Y mira. ¿Se sentó? Sí. ¿Cómo le pusiste o qué? Sí. ¿Cuándo? El otro día. ¿Apenas? ¿Te gusta o no? Sí. Yo le enseñé a mi papá y también le gustó. ¿Y qué dijo? Le gustó. Oh, wow. Yo pensé que te ibas a enojar, pero no, ¿no? Pues no, ¿ya qué? Mientras andes bien, soy feliz. Please leave a like, comment, subscribe, and I'll see you guys in the next video. Ya seguimos, pa' adelante compa, que hay niveles. Seguiremos trabajando si se puede, disfrutando de